Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal, esta vez con otro video de School Gears. Y como pueden ver, ahora estamos en el modo historia, como había prometido, para conocer a todos los personajes. Así que comencemos con la historia de un fishbone que hay que atrapar. Lo ponemos en modo experto, porque como pueden ver ya me lo pasé en los tres modos. Bien, ubicación Lite, no sé cómo se pronuncia el otro, perdonen. Hogar de Dagonianos, Estibadores Gentusa. Misión, encontrar a la pandilla de Fishbone y ver de qué van. Mucha gente dice, y toda la razón. Ya cabrón, hable bien. Mucha gente dice, y con toda la razón, que Litter Inmunch tiene la mejor comida de la ciudad. Encuentra un lugar popular y comprueba que te trae de la marea. ¿Qué trae la marea? Pero no te relajes demasiado, la seguridad del reino Canopia depende de ti. Ok, tienen unos nombres muy extraños, ¿no? La ciudad y todo, la banda y todo eso. Ok, como si fuéramos a empezar, vamos a con el primero. Mientras tanto, en el restaurante Yuwans. Bienvenidos a Yuwans. ¿Qué les traigo, caballeros? ¿Qué tal el plato del día? Siempre que seas tú, nena. ¿Sabes qué? Creo que tengo algo de perro verde en la trastienería. Voy a mirar. Oye, creo que no has escuchado mi piropo. Timbre de la puerta. Psst, Ricardo, tranquilízate, ya no estamos solos. ¿Eh? Sí, esto se está llenando. Gracias por las visitas, querida, nos vemos. Gracias por la ayuda, iba a coger un pez espada para asustarlo, pero me alegro de que no tuviese que pelearnos. Normalmente mi amiga nadie me ayuda a controlar a los cretinos como estos. ¿No te he visto antes por aquí? ¿Eres nuevo en la ciudad? ¿Qué te parece si te enseño las cosas que puede hacer un poco duras por aquí? ¿Qué tal si te enseño? Las cosas pueden parecer un poco duras por aquí, pero intenta parecer sospechoso y encajarás como pez en el agua. Es muy mona ella. Ella es amiga de la Mr. Fortune, de la gatita. Y bien, con dos. Pero como necesito entrenar, agarraré a los que tengo con nivel más bajo. Y ¿dónde está el Big Bang? Big Bang es... Vale. Pues bien, vamos a empezar rápido y sencillo. Aunque ya pueden ver la vida que tiene, aunque todas esas cartas son fuertes, ¿eh? ¿A dónde vas? Bien, abajo. Me da. Muero. Vale. Bien, se continúa. No sé si me lo cubro. Sí. Bien, arriba. ¿A dónde vas? Ay, no puede ser. No puede ser. Repetición. Vamos. Que quiero pasarme estas historias y empezamos mal el video. Bueno, vamos allá. Vamos, cerebela, que no me decepciones, por favor. Bien. Arriba. Golpe fuerte, ahí estás. No sé si me lo cruzo. No. Bien, Big Bang. No. Eso no entra. Esto sí. Abajo, bien. Defensa. Arriba. Bien, mucho daño. Lo bueno es que tengo la armadura y eso viene de maravilla. ¿Te mueres? No lo sé. Creo que no. No, me muero yo, Bien, ahí vamos, ahí vamos. Bien, lo logramos, ¿eh? Nos debemos llevar buena experiencia. Eso creo.
Ojalá y sí nos llevemos buena experiencia. Y, no, como les digo, si vuelven a jugar estas, es muy poquito lo que dan. Pero prometí traerles los modos de historia, así que aquí estamos. Así que no creo que valga tanto la pena subir a los pequeños de nivel. Así que jugaré con mi equipo normal, porque si no, ya ven que me dan una rastriza. Sigues dando vueltas por aquí, ¿eh? ¿Por qué no te largas y nos dejas ese pececito? ¿No quieres buscarte un problema con nosotros? Tenemos amigos importantes. Sí, amigos Medici. En lugares de importancia, Medici. Sí, Lawrence. Creo que lo han pillado. Estos están de necios que de a fuerza quieren a la pececita, pero no. La estamos defendiendo. Bien, entonces me llevaré a ella. Valentine. Y... Pickup. Pickup. Vamos con Pickup. Vamos a ver qué tal nos va en esta pelea. Porque aún la diferencia es demasiada. No llega. Pero no hay problema. Lo volvemos a hacer. Y no hay falla. Saltamos la bomba. Bien. Y... Maldición, ¿eh? Mucho daño, ¿eh? Pero ahora yo te voy a hacer más daño. Vas a ver. No puede ser que... Dios mío. Según yo estoy apretando los poderes y no me sale. ¿Qué hiciste? Bueno. Está bien, no hay falla. Que mi celular no me quiere respetar. Quizás. Agarramos esto. Y te mueres. Sí, te mueres. Muy bien, Valentine. Ah, si pueden ver el fondo, ahí está la pececita. A la que estamos defendiendo ahorita. Y también, como pueden ver, tengo 1000 diamantes. O sea que significa que vamos a abrir 10, 11, por así decirlo, 11 cartas. A ver qué nos dan. Y asimismo, a ver si puedo evolucionar a mis cartas otra vez. Yo creo que las especiales ya no las haré. Porque, o sea, como digo, son especiales. No puedes esconderte de nosotros. Te dijimos que teníamos amigos. Sí, este no va a ser tu día, ni tu semana, ni tu mes, ni tu año. Ok, tranquilo, viejo. Y, pues a ver, un Big Bang y una filia. Bien, regresamos. Perdón, un corte, es que me estaban llamando y se salió mi juego. Y pues tuve que volver a reiniciarlo. Así que aquí estamos otra vez. Y vamos a ver. No sé si cambiar a Pickup. No, yo creo que sí estaría bien. Y lamento si oye en un fondo otra vez de un perrito, pero es que en serio, o sea, siempre que me pongo a grabar, siempre tiene que aparecer la perrita de la vecina. A ver, vamos. Bomba. Bien. No. Ahí estás. Engañamos bien. Especiales. Especiales, dije. Vamos, Valentine. Ahí estás. No, me da él. Me da mucha vida. Mucha vida. Bien, mi turno. Arriba. Mucha vida de nuevo, ¿eh? Tenemos la ulti. Bien. Cambiamos ahorita, ¿eh? Cambiamos a pick. Bien. Le digo pick, eres pick up. Se va la otra. Maldición. ¿Y a dónde vas? Ya te gustó estar dando vueltas, ¿no? Bien. No. Arriba. Y a ver si ahora sí me hace caso. Bien, ahí está.
mucho daño, te mueres. Ese piano es peligroso, Bien, casi suben. Continuamos con esta bonita historia. Y espero terminar esta parte en este capítulo. Ya que, como pueden ver, ya casi acabamos esta mitad. Porque son dos mitades de capítulo. Así que vamos para allá. Vamos con estos mismos personajes porque ya casi suben. Desventaja de elemento, hay que tener cuidado. Ahí vamos. Arriba. Bombita. Me da. No sé qué sea. Uy, Dios mío. Demasiada vida ahí, Mejor cambiarla. Casi me agarra. Vamos. Arriba. Bien. No, porque. Es que. ¿Por qué no me haces caso cuando te lo digo? No, demasiada vida, ¿Qué será algo, Bien. Arriba. Último. Ahí estás. No voy a arriesgar a tratar de sacarle un combo. Mejor lo dejamos así. Y le bajamos toda la vida. Sí, casi se muere. Me falta poquito. Me mata, creo. Uy, Dios, casi. Cambiamos. Se muere, Ya con eso debería morirse. Bien. Y no gastamos niveles. Bombita. No, no me vas a sonreír. Y esto mata, Sí. Vamos a ver si podemos revivirla. No, me mató. Ah, lo hice pésimo ahí. No mames. Vamos. Que sí se puede. Ah, necesito un milagro aquí otra vez. Vamos. ¿Te vas? ¿Te llevas eso? Maldita sea. Estoy sangrando. Que no te veías venir esa bombita, ¿verdad? Bien. Hay que bajarle vida rápido. Defiéndete. Uy, Dios. Como me da miedo. Ahí está. Maldición. Me expuse mucho ahí. Cambiamos. No. Dejamos que se recuperara mucha vida, Maldición. No. Ahora me toca a mí. Te vas a morir porque yo lo digo. A ver si no te voy a perdonar. No, solo fallo. Agarre. Lo voy a hacer bonito. No puede ser. Subí un chico de vida y me mata. Eso es una buena combinación. Y otra vez se nos complica esto, ¿no? Estamos con pica. Dale. Bien, le mandamos este. Hay que tener cuidado, Cuidado con ella, con Painewheel, porque es muy fuerte. ¿A dónde vas? Uy, Dios mío. Bien, hacemos la combinación. Sí, le veo. Y dale, el elefante. Se muere. Demasiado cerca, Yo pensé que iba a estar un poquito más fácil, pero parece que lo subestimé demasiado. Nunca es bueno subestimar a un rival, porque ven que me están dando mi madriza. Y ya casi llegamos con la última, que vendría siendo Cervela.
Y como podrían ver, aquí no hay diálogos de nada. Viene una cerebela. Nos vamos así otra vez. Ya casi está a su punto de subir pickup. Que es lo bueno. Viene un Big Bang. Arriba. Me cambia. Bien. No hay problema. No. Arriba. Bien. Cuidado. Bien. Ahí estamos. No, me da, mucho daño, Demasiado daño. Esa la fallaste. La fallaste demasiado feo. Y me recupero vida. Y te vas a morir. No me arriesgo. Mejor hacemos esto. Pick up. Diferencia de elemento. Arriba. No quería hacer eso, pero bueno, también funciona. Y ponemos presión. No dejé de tocar ahí. Ahí estás. Bombita, ahí te mueres. Uf, vamos, 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 que se puede. Ya casi subo de nivel, nivel 26, ¿eh? Está, pick up sube de nivel y nos dan diamantitos. Más diamantes. Vamos, vamos, vamos. La última pelea, La última pelea y vamos a llevarnos a Painwheel. Porque ya vieron que sí es un buen personaje, pero lo malo es que lo tengo bien bajito de nivel, otra vez. Bien, Hay que llamar a Painwheel por la diferencia de elemento. Abajo. Maldición. No. Arriba. Y con eso deberías morirte. No, pues no se muere. Ahora sí te mueres. ¡Pum! No. Pero un golpe crítico, Un golpe crítico. Golpe crítico. Ahí estás. Y así de fácil. Así de fácil y sencillo. No, perdón, me están llegando notificaciones. Hoy me quieren interrumpir todos. Mírate, te estaba molestando. Mírate, te estaban molestando esos parásitos de Messi. Esos ladrones llevan persiguiéndome todo el día. Pero mi nueva amiga me ha ayudado a liberarme de ellos. Como pueden ver, según somos chicas. Somos chavas. Pero no. Yo soy un vato, y tengo algo que lo prueba. Yo soy un hombre. De verdad, en cada concierto me llamo Nadia, pero la gente me llama como Mr. Fortune. Es miembro de la pandilla de Fishbone. Minet suspiró. Mira, no es nada del otro mundo, solo somos un cuarto de locales que intentan mantener este lugar a salvo de la gentuza del casino de Medici. A veces es duro, pero ¿quién lo va a hacer si no? En fin, las amigas de Minette son mis amigas. Si alguna vez necesitas algo en Lynette Mission, pregúntame. Será un placer echarte una mano. Pues bien, hicimos una nueva amiga. 96, bien poquito. ¿Vale? Pero con esto terminaríamos la historia para conocer más o menos para la entrada. Ya la historia de la que se viene la difícil es la de Pickup. Sí, esto ya es todo. Sería todo. Pensé que eran dos mitades, pero no. En la que son dos mitades es la de Pickup. En esta. Pero como dije, yo creo que hasta aquí lo iré dejando. Ah, sí, así. Antes también vamos a abrir nuestros 11 cofres. Que yo también quiero ver qué cartas me dan, ¿no? Para subir de nivel y todo eso. Evolucionar a mis cartas también. O a ver si me dan algún movimiento de tipo oro. O tipo diamante, porque yo no sabía ni que existía el diamante hasta ahorita. Motor Brain para Parasol. Bien. Sus asistentes. Y a ver qué nos dan aquí. Me imagino que oro. Ah, no, otro movimiento. Bueno, para fila.
filia, perdón. Y bien, aquí están los 10 movimientos que yo quiero. A ver si conseguimos. Como pueden ver a la derecha es lo que podemos conseguir. A ver qué me sale. Vamos allá. Confirmamos. Y las abrimos de madrazo. Ok. Ok. Puros beatbag. Y de plata me dieron a este. Vale. Pues créeme que... yo esperaba más cosas, ¿no? Pero, bueno, esperaba más al... de veras no me dieron a ninguna... a Squeezegill, creo que se llama. Nada, me dieron una filia, otra doctora. No, siento que fue muy pobre, ¿eh? Pero bueno, así son las cosas. Luego te pueden salir cosas buenas, luego te pueden salir... esto, que a mí... me salió. Que se puede decir nada bueno. Y bueno, sin más, espero que el video como siempre les haya gustado. Y si es así, un like y un comentario se agradecería mucho. Y sin más, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.